Hasta la industria molinera de mayor capacidad productiva del país, que abastece hasta el 55% de las entregas del Centro Oriente, llegó el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, doctor Roberto Morales Ojeda. En Cereales Cienfuegos, conoció de la existencia de materia prima para producir harina de trigo hasta finales del año. El dirigente constató en el muelle la puesta en marcha de los transportadores exteriores y la grúa, esencial en la descarga y el ahorro por concepto de estadía de buques en la rada. Entre las cinco industrias de su tipo en el país, esta ha sido la más estable, con una producción ininterrumpida desde finales de 2023, promediando unas 200 toneladas por día. En la Cooperativa de Producción Agropecuaria Mártires de Barbados, del municipio de Cienfuegos, Morales Ojeda criticó el incumplimiento de compromisos en el rescate de la producción de sus 140 hectáreas. Junto al miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento agroalimentario, José Ramón Monteagudo Ruiz, recordó que esta CPA abastecía de viandas, hortalizas y frutos a la ciudad capital. Era un área donde se vinculaban las principales instituciones y organizaciones en trabajo productivo de la capital. Yo creo que hay que hacer un programa que permita en el menor tiempo posible sembrar, atender y recuperar la cooperativa Mártires Barbados. En otro momento, los dirigentes llegaron a la nueva edificación de 24 apartamentos construida entre empresas estatales del MICONS y actores económicos. A un costo de 18 millones de pesos en moneda total, debe entregarse el 5 de septiembre. Morales Ojeda se interesó por las familias beneficiadas, en la mayoría casos priorizados del sistema de salud, programa materno-infantil, discapacitados y un joven arribante a la mayoría de edad procedente del hogar de niños sin amparo familiar. Las obras de la conductora, que abastecerá tres hoteles y unos 7.000 pobladores de la zona costera de Rancho Luna, están por concluir en los próximos días, una inversión de 30 millones de pesos, conoció el dirigente. En la empresa azucarera 14 de Julio, actualmente en reparaciones luego de producir 13.000 toneladas de azúcar, el secretario de Organización del Comité Central del Partido llamó a incrementar áreas cañeras, uno de los problemas de la industria, cumplidora durante dos décadas de su plan de fabricación de crudo. Su EPC Dos Hermanos incrementó 40 hectáreas destinadas a la producción de alimentos. El resultado del vínculo de los hombres a las áreas, la reactivación de un centro para obtener semillas de forma acelerada y la necesidad de sellar el 40% de las más de 6.000 hectáreas en la empresa agropecuaria Orquita del municipio de Abreu, centró el diálogo en el mayor polo productivo de la provincia, al cierre del recorrido que enfatizó en un imperativo para el país, la producción de alimentos. Ismari Barcia y Mayelín del Sol, Notisur.